Listo. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más de este subgrupo de Master Traders. El día de hoy tenemos una sesión que no va a ser muy larga, pero va a ser una sesión basada en acción del precio, ¿sale? Muchos de ustedes han tratado de seguir la metodología de acción del precio, mas sin embargo no han tenido éxito en ello, ¿sale? Les estaba comentando que aquí en USDK se presentaron muchísimas oportunidades de operación en continuidad y se siguen presentando. ¿A qué me refiero con continuidad? Literal, o sea, fíjense, los patrones, aquí está, voy a poner la flecha un poquito más pequeña, miren, el patrón, uno y uno, aquí está, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, ¿ok? Bueno, aquí está una octava, una novena y una décima vez, ¿sale? Aquí donde los voy a marcar con círculo, miren, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas en continuidad. Es decir, cada que cerrara una vela, en este caso la alza, la siguiente lo hubieras metido a la alza, a un minuto, ¿ok? Buscando una continuidad. Y hubieran sido operaciones verdaderamente sencillas. Por ejemplo, ahí que está cerrando, ahí una operación hacia la alza, ahí, ¡pum! Por ejemplo, ahí sueltas el balazo de la operación hacia la alza, y ponle que busques el patrón, ¿no? Por ejemplo, no creo que sería una mala opción que lo hubieras metido hacia la alza. ¿Cuál es la cuestión? Yo se los he dicho que los patrones se tienen que hacer de inmediato. Eso no te tienes que esperar, no te tienes que esperar. Sabemos que lo que se está representando ahorita es muy probablemente que si tú no busques, o sea, si tú no sigas una continuidad, ¿ok? Porque las continuidades terminan, ahorita el mercado puede que busque hacer B. Es decir, yo se los había explicado, aquí tenemos A, B, C, ¿ok? Muy probablemente, ahorita el mercado va a buscar hacer un retroceso, que lo vamos a tomar como B, y cuando termine ese retroceso, buscamos una continuidad hacia C, ¿ok? Es muy probable que, bueno, esta subida que está teniendo tenga un retroceso. Igual, para quien metió la operación ahorita que le dije hacia el alza, fue positiva, respetó nuevamente el patrón. Y es lo que les digo, a veces cuando creas que ya no lo va a marcar, es cuando lo hace. Por ejemplo, miren, para todos ustedes que ya saben la cuestión de acción del precio, díganme ustedes mismos, ¿qué es esto? Vean, acá les voy a poner varios ejemplos. Ustedes ya lo saben, ¿qué es eso que les estoy marcando? Ok, ahí está un patrón de escalera cerrando perfecto. Ok, ahí está un patrón de escalera. Aquí tenemos varios de los fundamentos que les he enseñado. Y están sencillos. Por ejemplo, aquí tenemos una continuidad corta. Les he dicho que las continuidades cortas son aquellas continuidades en las cuales el mercado te da velas literal, una tras otra, en un mismo sentido. Ok, sencillo. Y está dando continuidades muy, muy buenas. ¿Por qué? Porque viene de una operación de swing trading, ¿ok? ¿A qué me refiero con swing trading? Yo ya se los he explicado en reiteradas ocasiones, y para los que no estuvieron ahorita, aquí les va de nuevo. ¿Por qué una operación de swing trading? Sabemos que una operación de swing trading viene de una microtendencia bajista, ¿sale? Denme un segundo, una microtendencia bajista. Esa microtendencia llega a su fin. Denme un segundo, me voy a cambiar acá rapidísimo a la pluma de herramientas. Ok, denme un momentito, ¿sale? Me voy a cambiar a la forma tablet, ya para no tenerlo aquí como computadora, ¿sale? Listo. Ya me acabo de cambiar a tablet. A ver, continuamos. ¿Ok? ¿Por qué les digo? Miren, aquí está, ¿sale? Aquí termina la tendencia bajista para buscar un cambio de sentido. Entonces, nosotros sabemos que esta zona de aquí, nosotros la identificamos como nuestra zona de swing. Okay, para todos ustedes, ya sabemos que el mercado se divide. Bueno, en este caso lo vamos a tomar en ese tipo de divisiones. La primera es A, que es un impulso, B, un retroceso, y C, un siguiente impulso. Nuevamente, B, un retroceso,
Y nuestro primer, el impulso se convierte en A y buscamos C nuevamente. Entonces, para las personas que desean o les gusta la cuestión de acción del precio, estas operaciones son muy sencillas porque están buscando una continuidad. Por ejemplo, muchos pensarán que quizá en esta zona ya está terminando B, ¿ok? Pero yo les he dicho que ustedes lo tomen hasta, o sea, literal, hasta que inicie C, porque muchos, por ejemplo, ahí habrían metido una operación buscando la continuidad, pero yo les he dicho que no es una vela, sino una confirmación del movimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos meter ahorita nosotros nuestra operación? Tenemos nuestro impulso, esperamos nuestro retroceso, y cuando inicie nuestro siguiente impulso es cuando nosotros vamos a buscar una continuidad. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sido si nosotros lo hubiéramos hecho poquito atrás? ¿Vale? Aquí lo tenemos. Miren, nosotros hubiéramos tenido dos opciones, ¿ok? Con la técnica que les dije del scalping. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos seguido la continuidad cuando inició el movimiento, ¿ok? Una operación, yo se los he dicho, 2 minutos, 3 minutos, vamos a ver cuál habría sido nuestro resultado, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una confirmación del movimiento, ¿ok? Aquí ya tenemos una confirmación del movimiento. Si nosotros hubiéramos tomado nuestra operación, hubiera sido totalmente positiva. Por ejemplo, igual aquí, a lo mejor a 2 minutos, 3 minutos, hubiera sido buena, aunque tuvo una vela de retroceso, pero bueno, siguió la continuidad, ¿sale? Entonces, para la gente que se pregunta cómo seguir las continuidades cortas, es muy sencillo, miren. Literal, cada que cierre una vela, tú metes la siguiente, o sea, al siguiente minuto. Por ejemplo, aquí se los voy a marcar dónde tendrían que haber abierto sus operaciones, en una continuidad corta. ¿Ok? Por ejemplo, ahí, literal, cada que cierra una vela, tú hubieras buscado tu operación hacia la alza, ¿ok? Y todas hubieran sido positivas. Entonces, para la gente que ahorita está con la cuestión de acción del precio, para esto, ustedes tienen ya que saber totalmente cuáles son las metodologías que seguimos, ¿ok? Eso es un hecho. Denme un segundo. Sí, claro. No, o sea, sí puede haber movimientos pequeños de retroceso, pero, o sea, en sí no nos va a interesar el retroceso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar la continuidad. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando, se está dando, bueno, es una U pequeña, ¿ok? Esto es una U pequeña. Ese patrón también es muy común. O sea, un patrón así, y después de esto, hasta puede que haga algo así, ¿ok? Eso es una U pequeña. Entonces, posiblemente la siguiente vela también te la dé hacia la alza, ¿sale? O sea, después de esta, muy probablemente la siguiente te la dé a la alza. En dado caso, que busque una continuidad. ¿Y cómo vas a saber si puede quedar una continuidad? No sé, a lo mejor tú dices, bueno, no, pues mi análisis aquí me dice que yo voy a marcar una línea de tendencia. A lo mejor todavía no toca tu línea de tendencia. A lo mejor quieres marcar un canal. Entonces, tienes que esperar a que el movimiento te toque tu canal y buscas la siguiente continuidad, ¿sale? Y en eso se basa la cuestión de acción del precio. Muchos de ustedes siguen todavía, después de todo lo que les he dicho, siguen todavía con 40 mil indicadores. O sea, me mandan sus operaciones y que tienen un oscilador estocástico, que tienen un MACD, que tienen un fractal, y siguen y siguen y siguen con la cuestión de los indicadores, ¿ok? Que bueno, al final del día no, creo que no les ha dado resultado la cuestión de los indicadores, pero bueno, ya eso es decisión de ustedes. Yo no, o sea, yo por más que quiero ayudarlos, si ustedes no siguen las indicaciones, bueno, ahí sí ya está muy difícil, ¿ok? Ahora, continuamos. Me acabo de cambiar a Euro Out, ¿sale? ¿Cómo podemos seguir una acción del precio? Muy, muy sencillo. Nosotros tenemos... A ver, déjame cambiar de divisa. Era USDK. Ahí ya tocó la línea que marqué de tendencia. ¿Cómo saber si la va a respetar? Tú no tienes que meter la operación cuando la toca, ¿ok? Tú tendrías que meter la operación cuando pasara esto, mira. Por ejemplo, que pasara esto.
Por ejemplo, ahí metes tu operación, ¿sale? Ya que hay una confirmación del movimiento. No cuando lo toca, no. Espera cuando hay una confirmación del movimiento, porque miren, aquí en EuroOut, ¿sale? Para esto, bueno, si tú quieres hacer acción del precio, tú ya tienes que conocer los patrones chartistas, ya tienes que conocer todo ese tipo de movimientos. Entonces, la gente piensa que para hacer acción del precio tienen que ser operaciones larguísimas. Y no es así, ¿ok? No tiene que ser así, sinceramente. Por ejemplo, aquí era lo que le decía, en EuroYen siguió respetando todavía nuestro canal lateral. Ya les había dicho que a veces los canales se dividen en dos partes. Por ejemplo, puede ser aquí, nuestra primera línea del canal, tenemos una semilínea más larga, y la de abajo sí la ha respetado a la perfección, ¿sale? Entonces, si se fijan, el mercado no ha salido de esta zona, o sea, y si salió, regresó, ¿sale? Sale, regresa, sube, baja, y se mantiene. Ahorita sigue la continuidad en EuroYen, ¿ok? Y muchos, por ejemplo, mucha gente ahí no sabe ni siquiera para dónde meter su operación, y es muy sencillo. Fíjense las continuidades tan hermosas que está dando EuroYen. O sea, y eso es ya más de sentido común. Mira, ¿okay? Aquí tienes una subida por una bajada, ¿ok? Del mismo tamaño. Aquí tienes una subida perfecta. Fíjate, o sea, aquí miren esta continuidad. ¿Cuántas operaciones hubieras podido meter aquí si hubieras seguido literal? Cada que cerraba una vela, hubieras metido una operación hacia la alza. Ustedes díganme. ¿Cuántas hubieras podido seguir? Denme un segundo. Aquí. Tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones hacia la alza. ¿Ok? Literal, después de cada que cerrara una vela, o poquito antes, metías una operación hacia la alza. Y en la zona de ahorita, igual, tuviste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya decides meter la operación, el mercado ya está por llegar a una zona, a algún techo, a algún suelo, y bueno, ya te da miedo, ¿ok? Te da miedo meter la operación. Ese es el problema, Alejandro, que la continuidad se tiene que seguir desde que se inicia, ¿ok? ¿Cómo vas a saber que va a seguir una continuidad? Porque tienes que seguir el movimiento del precio. O sea, una continuidad es esto. Mira, esto es una continuidad, fíjense. Y no se los tengo que poner difícil, miren. Este ejemplo de arriba, se los voy a representar aquí abajo, ¿sale? Aquí se los voy a poner muy sencillo. Eso es lo que está pasando arriba. Si tú estás viendo que el mercado se encuentra en esta zona, donde te voy a poner este círculo, tú estás aquí, ¿ok? Tú te encuentras ahorita aquí. Y el mercado ya inició aquí, ¿ok? ¿Hacia dónde seguirá el mercado? Si te encuentras en esa zona, ¿sale? El problema es que tú decides hacerlo exactamente aquí, ¿ok? Tú decides hacerlo aquí. El problema es que tuviste todo este mercado para hacerlo. Tuviste todo el mercado para hacerlo. Y se te ocurre hacerlo en el último momento, posiblemente cuando ya no va a haber una continuidad, cuando ya va a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque seguimos con la cuestión de que no nos decidimos a meter las operaciones totalmente. Siempre chéquenlo en una temporalidad de un minuto, ¿sale? Denme un momento, miren. Por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Aquí respetó esto, miren. Por ejemplo, aquí presentó esta bajada. Uy, denme un segundo, que será una línea chueca. Aquí está la bajada, miren. Esto es muy sencillo, se los juro. Aquí, yo sinceramente, en ese punto, yo habría metido, sí. Yo habría metido ahí ya la operación hacia la baja, o sea, y la habría metido desde la primer vela, por ejemplo, a un minuto. Yo siempre las meto a un minuto porque se sigue la continuidad. En cambio ahí sigue habiendo personas que meten operaciones hacia la alza o algo por el estilo. Pero nosotros estamos buscando una continuidad. ¿Okay? Tú puedes buscar una continuidad desde un minuto, dos minutos, tres minutos, el tiempo que tú quieras. Y te ha dado todas las continuidades. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando nosotros aprendemos velas de rechazo,
podemos entrar en una mejor postura. ¿A qué me refiero? Miren, si tú aprendieras velas de rechazo, hubieras podido entrar en estos puntos máximos a tus operaciones. Por ejemplo, tú hubieras podido entrar en estos puntos máximos porque ya sabes lo que hacen las velas de rechazo, ¿ok? Así de fácil. Déjame checo USDC, deme un segundito. Y sabemos que todas las continuidades o son cortas o son, o son pausadas, ¿sale? O cortas o pausadas. Deme un segundo. ¿USDC ya subió? O esta que estamos viendo. De hecho, esta, por ejemplo, aquí donde estamos viendo, por eso ustedes tienen que tener marcadas sus líneas, miren. Vean esto, ¿ok? Lo voy a tratar de hacer lo más simétrico posible. Una persona paciente se habría esperado a esta zona, ¿ok? Una persona paciente se habría esperado a esta zona. Una persona impaciente se habría esperado a esta zona o hubiera dicho que fue un rompimiento. Entonces nosotros tenemos que marcar, por eso les digo que tomen muy en cuenta las velas, ¿sale? A ver, déjenme checo USDC. Ah, miren, era lo que les decía de USDC. Ustedes, ya ven que yo les marqué esta línea de acá. O sea, que yo les dije que, por ejemplo, tú hubieras podido marcar aquí tu línea de tendencia y la respetó. De hecho, sí la respetó a la perfección, ¿ok? Pero tú no tienes que meter tu operación cuando toca tu línea, sino cuando hay una continuidad. ¿Y cuál fue tu confirmación? Que esta vela de aquí fue una vela que no dio ni para abajo ni para arriba y literal hizo un cambio de sentido. Entonces, después de esta primera vela, ya confirmas el movimiento porque el precio ya se venía debilitando. Entonces, metes una operación buscando C. ¿Ok? ¿A qué me refiero con buscando C? Pues lo que les explico. Aquí tenemos A, B y buscamos C. ¿Sale? ¿Qué puede que pase? Puede que de otro B y buscamos otra vez C, ¿ok? Entonces, el tiempo yo se los he dicho. Ustedes tienen que acomodar su tiempo. A ver, déjame, chico, arrollé. Deme un segundito, deme un segundito. Esa operación de USDC hubiera sido buena. Ok. Vamos con USDC. Aquí, siguió una... De hecho, si tú hubieras metido la operación, literal, les digo, por eso a mí no me gusta meter operaciones tan largas, porque no sé, no me gustan ese tipo de retrocesos. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, lo que estamos viendo, que una vela dio súper alto, ¿ok? Pero tuvo rechazo, ¿sí? ¿Ok? El rechazo fue hasta esta zona, ¿vale? Donde llegaron el mercado anteriormente. Entonces, ¿qué estamos viendo en Euro-Yen? ¿Ok? O sea, mucha gente se espanta de, híjole, ya rompió mi soporte. No, no, no. No ha roto literalmente ningún soporte. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, miren, tenemos puntos más altos que el anterior, ¿ok? Me lo marqué un poquito chueco. Tenemos puntos más altos que el anterior. Entonces, tú tienes que ser una persona paciente, paciente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un mercado lateral, respetó la zona de abajo, pero no ha respetado la de arriba, entonces, bueno, lo ideal sería meterla en las operaciones de abajo, ¿vale? Porque aquí hubiéramos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces respetó la de abajo. Y la de arriba, pues básicamente la respetó una vez, ¿vale? No, 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 hermano, no. O bueno, sí, no, 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 quiero que ahorita se enfoquen en esto, por favor, porque muchos de ustedes sí, es que... aquí es cuando yo les digo, y miren, sigue una continuidad muy bonita, muy, muy bonita, una continuidad corta, nuevamente, ¿ok? Lo que les digo, aquí están, y no es necesario que se los diga, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 velas en continuidad por 2.5 de retroceso, y la gente sigue buscando el retroceso. Entonces, por eso yo les digo que siempre metan sus operaciones a favor del movimiento, aunque sean velas de rechazo, pero a favor del movimiento, siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, aquí lo que yo quiero que ustedes hagan es que busquen este tipo de mercados, pero yo algo que les he dicho es que, de verdad, por más que yo quiero
ayudarles, aunque ustedes sean traders magníficos, si ustedes no siguen las indicaciones, no lo van a lograr. Porque, díganme, y quiero que ahorita me digan, ¿quiénes de ustedes, y yo sé quiénes, ¿no? Pero quiero que ustedes mismos lo digan, ¿quiénes de ustedes siguen usando indicadores? ¿Siguen usando un RSI? ¿Siguen usando un oscilador estocástico? ¿Siguen utilizando un CCI? Ay, ahora sí nadie usa. Ay, ajá. Entonces, muchos de ustedes lo siguen haciendo, siguen usando indicadores. Entonces, de repente dicen, es que no sé por qué, no sé por qué no subió si hay si el RSI, digo, es que nadie te está diciendo que te fijes en el RSI. Tienes un movimiento de un precio hermoso. Por ejemplo, aquí, miren, les voy a poner un ejemplo buenísimo que se suele dar muy comúnmente. Miren, déjenme quitar esta línea de acá. Fíjense, ¿vale? Supongamos, aquí les voy a marcar un RSI improvisado, ¿vale? Aquí abajo les voy a marcar un RSI improvisado. Aquí está, miren qué bonito RSI. Aquí tenemos un RSI, ¿no? Aquí está subiendo, bajando, bla, bla, bla. Denme un segundo, está un poco raro mi RSI. Pero bueno, ahí quiero que quede claro, ¿no? Entonces, supongamos que su RSI ya tocó la sobrecompra, ¿no? Pero el mercado viene a lo mejor en una zona de swing trading, ¿ok? Y hay un cruce de media móvil, por ejemplo, ustedes meten su operación hacia la baja cuando la acción del precio te está diciendo que va a subir. Entonces, por favor, no... Y se los digo con mucho respeto, por favor, a todos ustedes. Espero no se lo tomen personal. Ya saben que yo nunca los regaño, pero sí. Y por favor, no se lo tomen personal. Pero no me digan que por qué meten una operación errónea si están haciendo cosas que yo ni siquiera les he enseñado. O sea, no sé algunos de ustedes dónde sacan el CCI, de dónde están sacando esos indicadores que yo ni siquiera les he enseñado. Entonces, no los estoy regañando, pero sí, yo lo que busco, bueno, es que ustedes sean traders excelentes, pero pues bueno, un trader así con tantos indicadores no será tan sencillo, ¿ok? Ahora, vámonos tantito a otra divisa. Por ejemplo, si tú quieres seguir la cuestión de la acción del precio, el movimiento del precio... lo puedes hacer de una manera muy sencilla, ¿ok? No es difícil. Por ejemplo, aquí estamos en USDC, ¿sale? Estamos viendo ese tipo de movimiento, ¿ok? A ver, quiero que ustedes me digan, ¿sube o baja? Díganme ahorita a todos, quiero que ustedes me digan, ¿sube o baja? ¿Qué va a pasar? Miren, ahí les va. ¿Qué es lo probable que pase? Sabemos que una tendencia se define por máximos mayores, ¿sale? Aquí tenemos máximo retroceso mayor, continuidad mayor y, ¿ok? ¿Sale? Esa es una opción. O la otra opción es que se presente un retroceso mayor, ¿sale? Pero, o sea, es que muchos de ustedes dicen, ¿cómo sé si va a subir o va a bajar? O sea, es que no es de que lo sepas, vaya, sino que tienes que esperar siempre una continuidad del movimiento, siempre, siempre una continuidad. No metas una operación si no tienes una confirmación, nunca. Dime, Andrés, dime. Ok, hay varias opciones. Por ejemplo, si ahorita el precio hiciera esto, por ejemplo, si el precio hiciera esto, lo que les decía, por ejemplo, que aquí te respete a lo mejor una línea, bueno, buscas tu continuidad hacia la baja. Ok, si te respetara esa línea, por ejemplo. Miren, esa vela que se está desarrollando, si es una vela de rechazo y se queda en esa zona de ahí, posiblemente vaya a tener una continuidad hacia la baja, ¿sale? Sí, que es muy probable que sí.
Yo muy probablemente habría metido una operación hacia la baja en esa zona, porque hay mucha indecisión con esa vela. No está sobrepasando esa línea que marqué, vaya. Entonces sí, sí puede que sea probable que se vaya hacia la baja. ¿Sale? ¿Por qué felicidades a los que dijeron que sube si no ha subido? Vamos a ver cómo se representa el siguiente minuto. Yo sí la habría metido hacia la baja, sinceramente, ¿eh? Yo sí la habría marcado. Digo, yo sí la habría metido hacia la baja. No, o sea, ¿a qué me refiero? Miren, hay veces en las que cuando una vela se encuentra en una zona de un canal o una línea, el mercado se queda aquí así. Entonces, cuando se queda así, es lo más probable que respete esa zona, porque cuando no la respeta, pues literal, la cruza. Ok, literal, cruza esa línea. Entonces, cuando se queda entre que sí y entre que no, es cuando la respeta. Ok, si ¿Sí me explico lo que les estoy diciendo? O sea, ¿por qué yo dije que bajaría? Porque si se fijan, voy a quitar esta línea rápido, porque si se fijan, esta vela que fue la que se encontró en el canal fue una vela de indecisión. Ok, si hubiera roto el canal, no habría sido una vela entre que sí y entre que no. Ok. Entonces, por ejemplo, después de esa vela, yo la habría tomado como confirmación y habría metido una operación yo a un minuto, de verdad, a un minuto, 2 minutos, con ese fundamento y listo, teniendo en cuenta las velas de rechazo, que ya sabemos cómo son las velas de rechazo, y sigue en esa zona, o sea, no se ha movido de esa zona, sigue en esa zona, ¿ok? Sí, de hecho, o sea, totalmente, totalmente, Hugo, o sea, no, ¿a qué es a lo que voy? Que el mercado se está manteniendo en esta zona, ¿ok? Denme un segundo. El mercado se está manteniendo en esta zona. Las velas que quisieron dar hacia arriba tuvieron rechazo. Por ejemplo, si esa vela que está representando ahorita tiene rechazo, es muy probable que se siga hacia la baja, verdaderamente. ¿Ok? Hugo, no, 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 no. Yo dije que hubiera bajado, ¿ok? De hecho, si la hubiera ganado, yo la habría tomado en un puntito poquito alto. Posiblemente si lo hubiera metido a 2 minutos, la habría perdido, o no sé cómo se representa esa vela. Sí. Vamos a ver cómo termina esa vela. Y la otra opción que les decía es que haga un pullback. Para la gente que no sepa qué es un pullback es esto. Por ejemplo, aquí en la zona externa del canal, es decir, supongamos que el mercado rompiera, toca la parte externa y se sigue. Esa es la segunda opción. Pero yo, ustedes saben, yo no estoy en contra de las operaciones largas, pero a mí me gusta meter operaciones a 1 minuto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí hubiera metido a 1 minuto, hubiera sido ganada. Si aquí lo hubiera metido a 1 minuto, ganada. Si lo hubiera metido aquí a 1 minuto, ganada. ¿Ok? Entonces, yo siempre por eso hago operaciones cortas, ¿ok? Para buscar el primer movimiento, porque ya después vienen los retrocesos, vienen otro tipo de movimientos que, bueno, no son tan buenos, vaya, para nosotros. Entonces, para la gente que quiere seguir la acción del precio, en primera instancia tienen que tener bien marcadas sus líneas. Por ejemplo, si ustedes en euro, creo que es euro USD la que tengo abierta, ¿sale? No es cierto. Denme un segundo, voy a cerrar euro yen, espérenme. Ah, AUD/USD, perdón. Por ejemplo, si ustedes hubieran marcado nuevamente aquí su suelo. Ay, espérenme, se me fue un poquito chueco. A lo que voy, es que algo que ustedes tienen como error, y lo he visto en todos, es que literal, ustedes piensan que el mercado tiene que hacer esto, miren. Ustedes piensan esto, miren. Deme un segundito, deme un segundo, deme un segundo. Déjeme hago acá mi trazo un poquito más limpio. Supongamos que aquí estemos buscando en esta zona un doble techo, ¿sale? Supongamos. Ustedes piensan que para que te respete, tiene que quedar exactamente en el techo y regresar, ¿sale? Pero eso no es, o sea, no es que te respete, ¿sale? Porque recuerda que nosotros estamos viendo en una temporalidad menor. Entonces, a lo mejor, en una temporalidad de M5, lo que nosotros vemos, por ejemplo, aquí, como que se salió, supongamos que aquí se sale y aquí respeta, ¿sale? Esto de aquí,
en 5 minutos, es una mecha. Entonces, si tú lo vieras en 5 minutos, dirías, ah, no, pues sí respetó, ¿ok? Porque la vela cerró aquí, la vela cerró más abajo, pero eso fue una mecha. Entonces, no siempre, siempre tienen que ser los movimientos simétricos, verdaderamente, no tienen que ser simétricos, y tú tienes que hacerlo con decisión. ¿Qué es lo peor que pasaría si pierdes una operación? Pues nada, ¿no? La perdiste y listo. Entonces, por ejemplo, miren, este tipo de canales, o sea, pero es que a mí se me hace impresionante cómo, o sea, cómo ustedes sinceramente siguen sin marcar, o sea, sin marcar sus líneas o cosas por el estilo. Por ejemplo, así miren, aquí marcas tu canalcito, bien hecho, listo, buscas tus operaciones a favor del canal. Súper sencillo. Otra operación, por ejemplo, marcaste tu canal, o sea, aquí marcaste tu doble techo, y bueno, hubieras tenido aquí las operaciones del doble techo, por ejemplo, ¿vale? Tienes ahí un patrón bandera también. Entonces, cuando ustedes me dicen, por ejemplo, que quieren que les revise una actividad, me la mandan así, sin exagerar, ¿eh? Y quiero que me pongan muchísima atención. No, Guillermo, de hecho, no, exactamente. No es complicado, créeme, no es complicado. Ustedes lo hacen complicado. ¿Por qué? Porque si yo les estoy diciendo, ¿sabes qué? Mete tus operaciones marcando líneas. Por ejemplo, ustedes me mandan, se los juro por Dios, que me mandan algo así, miren. Me mandan, por ejemplo, una foto preguntándome por las operaciones con algo así, ¿vale? Y no, o sea, y ustedes saben que no estoy exagerando. Me dicen, oiga, pues es que no sé por qué perdí la operación. ¿Ok? Ahí les va. O sea, y no estoy exagerando, se los juro por Dios. Así. Es que no sé por qué perdí la operación. Y así de, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y literal, tuvieron la operación tan sencilla, así, miren. O sea, tenían la operación sencilla como algo así. O sea, tenían la operación tan sencilla como algo así. Por ejemplo, aquí toco un doble techo. Deme un segundito. Tenían una operación así, como un doble techo. Y las metieron. Ay, no, déjalas quito. No, déjalas quito. No. Olvídenlo. No les vuelvo a enseñar indicadores. No sirven para nada. Nada, esas no sirven para nada. Son basura. Esas no existen. Me equivoqué. Fue una imagen falsa que nunca vieron. No, o sea, les digo, es broma, o sea, el fractal solamente te marca los puntos máximos en los que tuvieron retroceso, ¿sale? Pero es a lo que voy, yo se los estoy enseñando como ejemplo y les apuesto que ahorita que acabe la sesión van a buscar indicadores y van a meter un fractal, van a ver cómo funciona y van a basar su operativa en un fractal. Y a eso me refiero, a que no es complicado, ¿ok? Ustedes lo hacen complicado. José, claro, en el canal lateral es puro soporte y resistencia, ¿vale? Puro soporte y resistencia. No es complicado, o sea, si yo les dijera, por ejemplo, miren, aquí les voy a poner un ejemplito rapidísimo y ya muy, muy rápido, denme un segundito. Pongamos aquí, ¿vale? Si yo te dijera, no, pues tu actividad va a ser, por ejemplo, meter las operaciones en un canal lateral, cada que toca el punto máximo. Deme un segundo. Disculpen aquí mis velas raras, pero bueno, o sea, estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿vale? Deme un segundo, no sé qué le está pasando a esta cosa. Ahora, muchos de ustedes me dicen que cómo saber si es un canal lateral, ¿ok? Por ejemplo, si tú estás viendo, aquí se lo va a quitar, que el mercado ya te hizo esto, es decir, ya respetó, por ejemplo, un punto máximo
y un punto mínimo en dos ocasiones, o sea, porque muchos me dicen, es que no sé cómo marcar las líneas. Fácil, ya que el mercado te respeta en dos ocasiones, ahí tú marca tu línea, ¿sale? Y decídete. No es, es tan fácil como decidirte hacerlo, nada más. Por ejemplo, en un canal hacia la baja, ¿sale? ¿Cómo sabes que es un canal hacia la baja? Porque muchos me dicen, es que no sé cuándo va a seguir y cuándo no va a seguir. Ese es el problema de todos, que no saben cómo, cuándo va a seguir. Por ejemplo, si tú estás viendo el movimiento del precio, ¿no? Y te estás dando cuenta que hay un poco de simetría en el movimiento, literal. En cuanto ves que hay un poco de simetría, ahí marca tu canal. Literal, cuando veas que hay poquitita simetría. Claro, totalmente. Sí. O sea, en cuanto veas poquita simetría, ahí marca tu canal. Esperas a que te haga, por ejemplo, un retroceso y ahí le metes, pero no, no se deciden hacerlo. ¿Ok? Entonces, yo a lo que voy. Para la gente que quiere seguir la cuestión de acción del precio, de verdad, ustedes saben que es un método, pues yo creo que de los mejores, porque está siguiendo el movimiento del precio. Exactamente, José. Recuerden que yo se los he dicho que puede haber semi-canales dentro de otros canales. Por ejemplo, aquí les voy a marcar. Pongamos que este es nuestro canal principal. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro canal principal. Pero nos damos cuenta que el mercado ha hecho esto, ¿sale? Nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, el mercado nos está haciendo esto. Deme un segundo. ¿Sale? Entonces nosotros podemos marcar literalmente ese punto como nuestro canal principal y este otro como nuestro canal secundario. ¿Ok? Para saber hasta dónde va a llegar el precio. Y eso también puede pasar. ¿Sale? Entonces, díganme sinceramente, ahorita, ¿quiénes de ustedes han seguido operaciones, la verdad, con acción del precio? ¿Y quiénes, o sea, tú dime, yo indicadores, yo acción del precio? Así dime, ¿quiénes, pero que las hayan seguido? ¿Ok? O sea, no, no pasa nada, no pasa nada que digan indicadores, o sea, no pasa nada. Pero quiero saber, porque para tener una idea de cómo vamos, ¿sale? Ah, no, pues qué bien. Ahora todos con acción del precio, ¿eh? Ok. Hugo, yo acción del precio, también indicadores. Yo acciono, ¿ok? Yo medias móviles. Ok. Miren, si ustedes quieren usar indicadores, literal, utilicen medias móviles. No utilicen RSI, no. Utilicen medias móviles, nada más. Nada más, o sea, yo no estoy en contra de las medias móviles. Al contrario, las considero muy... muy, muy buenas, vaya. Denme un segundito, ¿vale? Para la actividad del día de hoy, ya sé que les he dejado muchísimas veces la cuestión de los canales, ¿sale? Pero para esta actividad quiero que me marquen... denme un segundo. Denme un segundito, ¿eh? Denme un segundito. Bien, disculpen. Entonces, para esta actividad, va a ser esto. Ustedes van a tener que marcar nuevamente, porque nadie lo hace, o sea, lo hicieron bien poquitas personas, pero ya, hoy, ahorita voy a cambiar el ID. Díganme, ¿quiénes de ahorita me mandaron el plan de trading? Díganme, ¿quiénes de ustedes me mandaron la tarea que les dejé? El plan escrito. De los 32 de ahorita, ¿quiénes sí me lo mandaron escrito? A mano. No es cierto. Nadie me lo ha... O sea, me lo han mandado 4 personas, nada más. ¿Sale? ¿Y quién me mandó la otra actividad? Claro, el plan de trading era escrito. Ahora, ¿sale? Ok, venga. Ahí les va. Para esta actividad, me van a tener que grabar... Fíjense, todos tienen cuenta real. Me van a grabar dos operaciones
Ya sé. Van a tener que mandar dos operaciones en la cuenta, en su cuenta real, ¿ok? Buscando un canal, ¿sale? Es decir, en cuenta real, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, un canal. Vamos a marcar un canal y vamos a meter operación en cuenta real, con un dólar, no importa. Pero buscando la continuidad del canal. Es decir, me van a meter la operación, ya sea aquí, 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 en caso de ser canal lateral, en caso de ser canal alcista, bueno, pues va a ser ya sea aquí, un segundo, va a ser ya sea aquí o aquí, ¿ok? Pero todas en canal. Yo no recomiendo operar en la sesión de las 12 de la noche, es decir, la sesión de Londres. Yo no lo recomiendo, pero cuando en la noche hay poquito mejor porcentaje, es decir, ahí por el de las 8 de la noche, a mí sí se me hace buen tipo de mercado, ya que es similar al de mediodía, pero por favor necesito que me hagan una operación en canal lateral, una operación en canal bajista y una operación en canal alcista con un dólar, por favor. Es decir, cuando el precio llegue a ese punto del canal, ahí la meten, ¿sale? Y quiero que me manden la foto, digo, en video, perdón, cuando metieron la operación y cuando finalizó la operación, por favor, ¿sale? Y los que no han mandado el plan de trading, que me lo manden, porque, bueno, espero darles una nueva continuidad, ¿ok? Excelente, me parece excelente. Más tarde voy a subir las dos sesiones de esta semana y, bueno, para que puedan verlas, ¿les parece? Excelente. Entonces, por favor, cumplan la actividad. Todos, por favor, la actividad. Como plan, Abner, era los planes que publiqué en el canal. O sea, hice varios planes de trading. Y ustedes tienen que, el plan que les haya gustado, o sea, ustedes me lo tienen que adaptar en base a su capital. Por ejemplo, si tú tienes $100 y elegiste el plan 1, bueno, tú me vas a poner, pues yo tengo $100, mi primera operación, como es por el 3%, pues bueno, va a ser por $3, y si la pierdo, la segunda va a ser por tal, pero tiene que ser a puño y letra, ¿vale? Que lo hagan, no a computadora. O sea, ustedes escriban su plan en base al capital que ustedes tienen, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a dar por terminada la sesión, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido la cuestión sobre cómo hacer la acción del precio en el aspecto de los canales. O sea, si tú ves que ya respetó en dos ocasiones, por ejemplo, ya te respetó un pequeñito canal en dos ocasiones, ahí marca toda tu línea y sigue la continuidad, ¿sale? Así de sencillo, ¿vale? Dios los bendiga a todos y estamos en contacto.